Los alumnos gilocanos de los institutos de Calamocha y Monreal del Campo han realizado desde el pasado martes las distintas pruebas de la EBAU en el recinto ferial de Calamocha. La jornada de este jueves se dedicaba a los exámenes de las asignaturas específicas de cada uno de los bachilleratos, suponiendo las últimas pruebas de la convocatoria ordinaria, como el examen de economía que empezaba a las 9 de la mañana y contaba con una docena de alumnos que al finalizar transmitían estas opiniones. Y muy bien, nos han puesto cosas que más o menos creo que tengo muy bien, los conceptos bastante fáciles y la práctica también muy bien. Economía era la asignatura que peor llevaba, era pues como la oveja negra que tenía, pues cada uno lleva mejor algunas y llevaba, siempre hay una que llevas peor y pues yo era economía y la verdad que para lo que yo me esperaba me ha salido bastante bien. Ahora comparando los resultados con mis compañeros que se les da mejor y tal, me coinciden bastantes, así que espero que me haya ido bien. Conforme han ido asistiendo a los distintos exámenes, los habituales nervios seguían acompañando a los alumnos, aunque no tenían nada que ver a cómo afrontaron la primera prueba de la EBAU. El primer día, el primer examen, muchos nervios, y luego ya pues los demás más tranquila. El examen de inglés me pareció un poco complicado, porque yo no entendía muy bien. Y bueno, ayer matemáticas también complicado, pero bueno, los demás más o menos me han ido bien. Así que pues nada, a ver qué pasa. Yo empecé con bastantes nervios al principio. Luego las demás asignaturas no tenía tantos nervios porque sabía que me las había estudiado y tal. Esta mañana sí que tenía un poco más de nervios porque pues iban diciendo nuestros amigos que pues se iban complicando los exámenes específicos y tal. En todo momento los chicos y chicas del IES Valle del Jiloca y del IES Salvador Victoria han estado acompañados por los profesores que se preocupaban por cómo se encontraban antes y después de cada examen. Pues el primer día, como es normal, pues un poco más nerviosos, pero bueno, yo creo que a partir del segundo examen pues ya pues ellos se ven más cómodos. Es muy sencillo estar aquí, es agradable el poder hacer una EBAU en tu casa, el poder comer en casa, es súper cómodo y yo creo que los chicos en general están saliendo medianamente contentos de los exámenes. Yo creo que su mayor parte, si no son todos, casi todos, pues yo creo que la solventarán con éxito. Desde la llegada de la pandemia, la evaluación de acceso a la universidad adquirió un carácter más flexible a la hora de la elección de preguntas para responder, una cuestión que para algún alumno también plantea cierta parte negativa. Es una facilidad porque te puedes descartar más parte de temario y pues te dedicas a estudiarte mejor el que llevas, y pero a la vez al centrarte en estudiar solo un poco salen mejor los exámenes y entonces las notas de corte son mucho más altas. Tras desarrollar cada una de las pruebas a las que debían hacer frente, los alumnos han cambiado su percepción hacia la EBAU. No es tanto, no, o sea, los exámenes que nos ponen los profesores hay veces que son más difíciles. O sea que son más difíciles los globales durante todo el curso que la selectividad. Al fin y al cabo tienes 2 semanas para estudiar y durante el curso tienes una. Que es más el miedo que nos meten. Siempre nos están recordando la EBAU, la EBAU, la EBAU. Y luego realmente no es tanto como dicen, porque son ejercicios que, bueno, que hemos hecho en clase. Entre los 45 alumnos que se presentaban en la sede de la EBAU en Calamocha, las distintas ramas en las que continuar su formación es diversa. Me gustaría estudiar enfermería en Teruel, ya que hay pocos alumnos y estamos acostumbrados a eso aquí en el espacio rural, pues eso, ya estamos 15 en clase y allí hay 38 plazas, si no recuerdo mal. Yo biología, y pues hace falta nota, pues hacer el examen. Yo ciencias de la actividad física y el deporte, que pues también hace falta bastante nota, así que haremos lo que se pueda. Con suerte, porque quiero estudiar en Teruel y está cerca, la nota es un 5 y quiero estudiar magisterio, de primaria. Derecho. Necesito un 10,4. Y para Zaragoza. Voy a hacer magisterio de deporte o INEF, pero como no creo que me dé la nota, pues relaciones laborales y recursos humanos, porque piden menos nota y creo que eso sí que la puedo conseguir. Yo quiero hacer magisterio infantil, si puede ser, y me da igual el sitio con tal de estudiar lo que quiero. Ahora solo les queda relajarse y esperar hasta el 15 de junio cuando se conocerán los resultados de los exámenes y podrán disfrutar de quizás uno de los mejores veranos.